regalo. ¿Qué ves? No, espera. Acércate más. Tienes que acercarte más. Tiene que latir. Siente su pulso. Acércate. Acércate. Demasiado. Ahí. Bien. Deja que se expanda. Deja que te abrace, que te rodee con los brazos y que llene toda tu visión periférica de forma que no haya nada más. Ni nunca lo haya habido ni nunca lo vaya a ver. Deja que el cuadro trabaje, pero colabora tú también, hombre. Colabora, acércate, asómate a él, fúndete con él, ¿eh? ¿Y ahora qué ves? No, 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 espera, espera, espera. ¿Y ahora qué ves? No, sé preciso, no sé exacto, sé sensible, sé amable, ¿entiendes? Sé un ser humano, es lo único que hace falta. Sé un ser humano por una vez en tu vida. Estos cuadros merecen compasión y viven y mueren solo en los ojos del observador sensible. Solo viven si la empatía del observador se lo permite. Para ello fueron creados, es lo que están pidiendo a gritos. Se lo merecen. Bueno, ¿qué? ¿Qué ves? Rojo. Ah, ¿eh? ¿Pero te gusta? ¿Habla? Sí. Ah, pues claro que te gusta. ¿Cómo no va a gustarte? Hoy en día le gusta todo a todo el mundo. Les gusta la televisión y el tocadiscos y las galletitas saladas y los refrescos con gas. Todo es reír sin parar. Pero ¿dónde queda el discernimiento? ¿Dónde queda el arbitrio que separa lo que me gusta de lo que respeto, lo que juzgo como válido de lo que entiende esto bien, de lo que tiene significado? Quizá yo sea un dinosaurio parlante, quizá yo sea un dinosaurio que ha venido a robaros el oxígeno a vosotros, pequeños mamíferos astutos, agazapados en los matojos esperando el momento de atacarme. Quizá yo esté hablando una lengua muerta y perdida para vuestra generación, pero es que una generación que no aspira a la seriedad, al significado, no merece caminar por la misma senda y a la sombra de lo que hicieron otros. Me refiero a otros que han luchado y la han recorrido. Me refiero a gente que tenía aspiraciones. Me refiero a Rembrandt y me refiero a Matisse y me refiero a Van Gogh y a Miguel Ángel. Y me refiero, por supuesto, a Rothko. Tú tienes aspiraciones, aspiras a algo. Sí. ¿Y a qué aspiras? Soy pintor, así que supongo que aspiro a pintar. Muy bien. Pues entonces esa ropa no te vale. Aquí se trabaja. Deja la chaqueta ahí fuera. Valoro mucho que te hayas puesto la ropa de los domingos para venir a impresionarme, pero es que de verdad es ridículo. Aquí se trabaja duro. Esto no es un puto saloncito de té con galletas y limonada. Aquí se trabaja duro. Ve a colgar la chaqueta ahí fuera. ¿Te dijo Sidney lo que necesito? Sí. Trabajamos desde las 9 hasta las 5, como en un banco. Me ayudarás a fabricar los bastidores, a poner los lienzos, a cargar las pinturas, a limpiar los pinceles y también a dar esa primera capa base. Lo cual no es pintar, ¿eh? Así que cualquier idea que se te haya ocurrido por la cabeza, mejor que la descartes inmediatamente, ¿eh?
Irás a por comida y a por tabaco y a por cualquier otro capricho que se me ocurra, por muy denigrante o difícil que sea. ¿Aceptas sí o no? Sí. Bien. Que quede claro que no soy ni tu maestro, ni tu padre, ni tu rabino, ni tu psiquiatra. Soy tu jefe, ¿entendido? Sí. Bien. Ay, como ayudante mío aquí, verás muchas cosas, muchas. Y muchas cosas geniales, pero... pero son todas secretas, no puedes hablar de ellas. Y no se te ocurra ni por un momento que no tengo enemigos, porque sí que los tengo. Y no me refiero solamente a otros pintores, y a dueños de galerías, y a directores de museos, y a críticos hijos de puta. Sino también a toda esa caterva de admiradores insatisfechos que me odian a mí y a mi trabajo porque no tienen ni la capacidad, ni la paciencia, ni la virtud de esperar, de pensar, de entender. Porque no son seres humanos, ya hemos hablado de ellos antes, ¿te acuerdas? Sí. Bien. Ahora estoy pintando una serie de murales. Pintaré seguramente 30 o 40 y después pues los estudiaré en concierto, como una fuga. A ver cuáles funcionan. Me ayudarás a ponerme la bata y después yo pintaré y luego observaré y después volveré a pintar. Estos murales son mis primeros murales. Genial, vamos a echar un trago. Ven. A ver, ¿te puedo hacer una pregunta así, sin que lo pienses mucho, lo primero que te venga a la cabeza? Sí, claro. Vale. ¿Estás preparado? Sí. Bien. A ver, ¿cuál es tu pintor preferido? Jackson Pollock. Lo siento. No pasa nada. Pregúntame de nuevo. No, hombre, eso. No, de verdad, pregúntame otra vez. Vale, ¿cuál es tu pintor preferido? Picasso. Jackson Pollock, siempre Jackson Pollock, no me entiendas mal, era un gran pintor. Sí. Los dos salimos a la vez. Sí, yo le conocía bien. ¿Cómo era? ¿Lees a Nietzsche? No. ¿A Nietzsche, el nacimiento de la tragedia? No. ¿Y tú te consideras un artista? Bueno, la verdad. No se puede discutir a Pollock sin haber leído a Nietzsche. En realidad no se puede discutir nada sin haberlo leído. ¿Qué os enseñan ahora en las academias de arte? Si te soy sincero, un poco. Ajá. ¿Y a Freud? ¿Lees a Freud? No. ¿Y a Jung? Algo. Turgenev, Byron, Wordsworth, Esquilo, Sófocles, Schopenhauer, Shakespeare. Al menos Shakespeare, por Dios. A ver, Hamlet, recita algo de Hamlet ahora mismo, ya sin pensar, di algo. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Es esa la cuestión? No lo sé. Ah, te queda mucho para aprender, amigo mío. Historia, teología, literatura, poesía, música, teatro, arqueología. Son todas sus herramientas, tanto como el pincel y los pigmentos. No podrás ser un artista si no te civilizas, y no podrás civilizarte si no lees. Civilizarse es encontrar tu sitio en el continuo de tu arte y de tu mundo. Para vencer el pasado hay que conocer el pasado. Pensé que había dicho que no era mi maestro. No sabes la suerte que tienes de que yo te hable de arte. A ver, ¿qué sientes? ¿Qué siento? Sí. ¿De qué? ¿Qué te hacen sentir ellos? Ah. Un segundo. ¿Y? Un segundo. Intranquilo. ¿Y? Pensativo. ¿Y? Triste. Trágico. Sí. Pues son para un restaurante. ¿Qué? Son asuntos que tenemos el señor Philip Johnson y yo entre manos, para eso me llamó. ¿Conoces al señor Philip Johnson, el arquitecto de fama mundial? No, personalmente. Pues claro que no le conoces personalmente. ¿A quién vas a conocer tú personalmente? Bueno. No me interrumpas. El señor Philip Johnson me llamó por teléfono. Él está diseñando el nuevo edificio Seagram en Park Avenue. Él y Miss Van der Rohe. Qué dos nombres. Philip Johnson y Miss Van der Rohe, titanes en su campo, revolucionarios. Están construyendo un edificio que hará brillar las doradas aspiraciones no solo de esta ciudad y de sus habitantes, sino de la humanidad entera. Pues en ese edificio habrá un restaurante llamado Las Cuatro Estaciones. ¿Mm? Sí, como las de Vivaldi. Y en ese restaurante, en sus paredes, me pagan $35,000 por ellos.
Jamás a un artista se le había pagado tanto por su trabajo. Imagínate un friso que recorre la habitación. Una narrativa continua que va desgranando la historia, pared por pared, capítulo por capítulo. Los miras y ahí están, ineludibles e inexorables como el destino. ¿Esos están ya terminados? No. Esos tengo que estudiarlos todavía. ¿Estudiarlos? Sí, hombre. La mayor parte de la pintura es pensamiento. El 10% es poner la pintura sobre el lienzo, el resto es esperar. Es lo que he deseado toda la vida, amigo mío. Crear un lugar donde el observador pueda pararse y darles algo del cuidado y de la atención que yo les di. Un lugar como una capilla, un lugar de comunión. ¿Pero es un restaurante? No. Yo haré que sea un templo. Recoge. Sí. Chino. Todo lo bueno se acaba. Estamos en pleno proceso perpetuo, creación, maduración final. Hay otro chino en la vuelta de la esquina. La esperanza se vuelve árida, las generaciones mueren, pero hay otro chino a la vuelta de la esquina. Ya sé que no es gran cosa como cotilleo. Pues no, no es gran cosa. Anoche fui al Modern a ver lo de Picasso. ¿Y? Pues no creo, la verdad, que le preocupen mucho las generaciones que mueren. No te engañes, chaval. Ese hombre, aunque ahora parezca un charlatán que vende y firma menús por dinero, lo mismo que Dalí, cuando no está haciendo esas vasijas horrorosas que hace también por dinero. Ese hombre en sus buenos tiempos entendía el funcionamiento del tiempo. ¿Dónde está el recibo? Realmente trágico lo de volverse superficial en tu propia biografía. Nosotros destruimos el cubismo de Kunin y Motherwell y Pollock y los demás. Lo pisoteamos hasta que murió. Hoy día ya nadie puede pintar algo cubista. ¿Y usted se enorgullece de eso, de pisotear el cubismo hasta su muerte? Hay que cargarse al padre. Respetarlo, pero matarlo. ¿Y disfrutarlo? Bueno, eso no importa. Lo importante es ser audaz y hacerlo. El coraje en la pintura no es enfrentarse a un lienzo en blanco, es enfrentarse a Manet, es enfrentarse a Velázquez. Lo único que podemos hacer es trasladar un poco más allá lo que había aquí para crear lo que existe y anhelar tener alguna intuición de lo que existirá. Lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que vendrá.
Es de Yeats, a quien tú no has leído. Ya, bueno, pero Picasso, por mucho que... A Picasso tengo yo que agradecerle el haberme enseñado que todo en la vida es movimiento, todo. Desde que nacemos, lo primero que hacemos es llorar, retorcernos, movernos. Todo es movimiento. Sin movimiento, ¿los cuadros qué son? ¿Muertos? Exacto. Mira, mira la tensión entre los bloques de color. Mira la luz y la oscuridad y el rojo y el negro y el marrón. Existen en un estado de movimiento, de flujo. Se sustentan los unos a los otros en el lienzo, de modo que también se apoyan los unos a los otros en tu ojo. Decaen, fluyen y se deslizan, palpitando ligeramente. Cuanto más los miras, más se mueven. Flotan en el aire, respiran. Movimiento, flujo, gesto, interacción, se dejan actuar los unos a los otros. No están muertos porque no son estáticos. Se mueven, flotan en el aire si se lo permites, pero ese movimiento lleva su tiempo, por eso son temporales. Necesitan tiempo. Lo piden, no funcionan sin él. Exacto. Por eso es tan importante para mí crear un lugar donde el observador se pueda sentar y darles tiempo para dejar que se muevan. Necesitan al observador. Sí. No son como los cuadros tradicionales, como los retratos o los paisajes. Dime por qué. Porque se mueven. Laten, palpitan. Los cuadros tradicionales no cambian, no necesitan la participación activa del observador. A medianoche en el Louvre, la Mona Lisa sigue sonriendo, pero palpitan aún estos cuadros cuando están a solas. Y por eso, usted siempre tiene las luces tan bajas. Sí. Para ayudar al misterio, para conservar la ilusión como un mago, como en una obra de teatro. Para dejar que los cuadros palpiten. Si se encendiesen luces brillantes, el efecto en la escena se arruinaría. De pronto no sería más que un escenario vacío y unas cuantas paredes falsas. ¿Qué ves? Mis ojos se están acostumbrando. Blanco, solo blanco. ¿Qué te hace pensar el blanco? Huesos, esqueletos, un osario, anemia, crueldad. ¿En serio? Sí. Ahora es como un quirófano. ¿Qué te hace sentir el blanco? Miedo. ¿Por qué? No importa. No, ¿por qué? Me recuerda a la nieve, fuera de la habitación donde murieron mis padres. Era invierno y recuerdo la nieve tras la ventana, blanca. Y los cuadros bajo esta luz se vuelven planos, se vuelven vulgares. Esta luz los hiere. ¿Ves cómo funcionan? Lo vulnerables que son. La gente cree que soy un maniático porque controlo la luz, la altura en la que se cuelgan, la forma de la galería, pero no es control, es protección. Un cuadro vive gracias a lo que le rodea y muere por la misma razón. Es un acto arriesgado mandarlo al mundo exterior. ¿Pinta alguna vez en el exterior? ¿Te refieres en la naturaleza? Sí. La naturaleza no me funciona. La luz no es buena. Y con todos esos bichos. Sí, ya sé de todos esos pintores al aire libre que ensalzan las virtudes y la majestad de la luz solar. Va. Sale y fuera, te dicen, y rebózate en la hierba como si fueras una vaca. No. Cuando era más joven y no tenía ni idea, salía con mis cosas al campo y el viento se me llevaba los papeles y el caballete se me caía y la pintura se me llenaba de hormigas. Pero entonces visité por primera vez Roma. Fui a Santa María del Popolo a ver la conversión de Saúl de Caravaggio. Un cuadro relegado a un lóbrego rincón de esa oscura iglesia que apenas dispone de luz natural. Es como una cueva. Y sin embargo el cuadro resplandecía con una especie de arrebato interior. Resplandecía. A Caravaggio le encargaron un cuadro exactamente para ese sitio. No podía escoger. Se planta allí en medio. Lo ve todo oscuro. Aquello está como el fondo del océano. Y dice, ¿qué pinto yo aquí? Y entonces se vuelve a su creador y dice, Señor Dios misericordioso, apiádate de mí. Señor Dios de las alturas, ¿qué coño pinto yo ahora? Y entonces le llega la chispa divina. Ilumina el cuadro desde dentro con una especie de resplandor interior. Es como esos peces de las profundidades abisales radiando su propia refulgencia. El cuadro vive. Caravaggio, tráeme el segundo cubo. Va a pintar, ¿verdad? ¿Qué coño crees que estaba haciendo hasta ahora?
Trae el negro número 2 y el granate número 4. A ver. Esto. Pon una medida de granate. Esto es. Y el doble de negro. Un poco más de granate. ¿Más? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Rojo? ¡No estaba hablando contigo! ¡Jamás vuelvas a hacer eso! ¿Quién coño eres tú? ¿Qué has visto? ¿Dónde te has ganado tú el derecho de estar aquí conmigo y con todas estas cosas que no entiendes? ¡Rojo! ¿Quieres pintarlo tú? ¡Pues mira! ¡Toma! ¡Aquí tienes rojo! ¡Y rojo! ¡Ni siquiera sé lo que es eso! ¿Qué es rojo para mí, eh? ¿Quieres decir carmesí? ¿Quieres decir encarnado? ¿Quieres decir morado, mora, magenta, burdeos, borgoña, salmón, carmín, clavel, coral? ¡Cualquier cosa menos rojo! ¿Qué es rojo, eh? Quería decir amanecer. ¿Amanecer? Me refería al rojo del amanecer, lo que se siente al verlo. ¿Lo que se siente al verlo? ¿Qué quieres decir con lo que se siente al verlo? No me refería solo a la pintura roja, sino a la emoción del rojo al amanecer. ¡Es que el amanecer no es rojo! ¡Sí que lo es! ¡Te digo que no! El amanecer es rojo y el rojo es el amanecer. Rojos son los latidos del corazón, la pasión es roja, el vino tinto, las rosas rojas, el pintalabios, la remolacha, los tulipanes, los pimientos. La sangre arterial. Eso también. El óxido de la bicicleta en el prado. Las manzanas y los tomates. Los ataques aéreos nocturnos sobre Dresde, el sol de Rousseau, la bandera de la Croix, la túnica del Greco. La nariz de un conejo, los ojos de un albino, un periquito. El mármol florentino, la explosión atómica, la sangre en la espuma de afeitar cuando te cortas. Los zapatos de rubí, el tecnicolor, el teléfono rojo en la mesa del presidente. La bandera rusa, la bandera nazi, la bandera china. La granada, el distrito rojo, la cinta roja, el bus. La lava, las langostas, los escorpiones. La señal de stop, los Ferraris, el rubor. Las vísceras, las llamas, los fobistas muertos. El pelo de Tiziano. Un corte en tus muñecas, la sangre en la bañera. Santa Claus. Satán. De modo que rojo, ¿eh? Exacto. ¿Quedan cigarrillos? Más que todo eso, ¿sabes qué? ¿Qué? El cuadro de Matisse, el taller rojo. Es un cuadro de su propio estudio. Las paredes son de un rojo brillante y el suelo y los muebles también son rojos, como si el color hubiera emanado de ellos y se lo hubiera tragado todo. Cuando lo colgaron por primera vez en el Modern, pasé horas mirándolo. Se podría decir que en cualquier cosa que haga hoy en día hay una línea que lleva directamente a esas líneas sangrientas que él hacía. Y a las horas que pasé, dejando que el cuadro trabajase, que se moviese. Cuanto más lo miraba, más palpitaba a mi alrededor. Me saturaba, me engullía. Esos planos rojos que hacía, esos bloques de color tan energéticos, esa emoción. Fue hace mucho tiempo. Bueno, todavía sigue allí, ¿no? Ya no puedo verlo. ¿Por qué? Pues porque es muy deprimente. ¿Cómo va a ser deprimente todo ese rojo? Es que ya no veo el rojo. A pesar de toda esa inmersión en el color, ahí está. Delineada en ese jodido amarillo que a quién se le ocurre, un poco por encima de la línea central del cuadro, la repisa sobre la cómoda. Él quería que fuera ineludible. ¿El qué? El negro. ¿El color negro? Sí. El negro. Solo una cosa temo en la vida, amigo mío. Y es que el negro algún día se acabará tragando al rojo.
Es fácil decirlo porque no le conoces. Mira, se lo enseñaré cuando vea que el momento es el adecuado. ¿Sabe que soy pintor? Debe de estar esperándoselo de un momento a otro, ¿no? No. Depende de cómo esté hoy. No me digas lo que tengo que hacer. Eres igual que él. Mira, te llamo en cuanto sepa algo, ¿vale? Está a punto de llegar. Yo qué sé, reza por mí. Vale. Adiós. Buenos días. Buenas, ya tengo el segundo granate. Mira, sigue tú con el lienzo, yo seguiré con esto, ¿eh? Estuve en el Seagram ayer, va muy avanzado. ¿Cómo va el restaurante? Bueno, todavía está en obras, pero me dieron una vuelta por él, pude sentirlo. ¿Y? Funcionará, con demasiada luz natural, como siempre, pero... En fin, se verán los murales desde el comedor principal. He hecho unos bocetos, los busco y te los muestro. Te pregunto alguna vez si no será el sitio adecuado para ellos. ¿Cómo no va a ser el sitio adecuado para ellos si están pensados específicamente para esa edición? A veces es que tu lógica me trastorna, ¿eh? Me he leído a Nietzsche. El nacimiento de la tragedia, como me aconsejó. ¿Ah? ¿Yo te lo aconsejé? Me dijo que si quería saber sobre Jackson Pollock tenía que leer El nacimiento de la tragedia. Ah, ¿eso dije? ¿Sí? Pues es algo que probablemente diría, pero no me acuerdo. ¿Qué me dices sobre Pollock? No, primero dime tú qué has sacado del libro. ¿Es interesante? Eso es como decir rojo. ¿Eh? No te pongas misterioso, no tienes edad para ser misterioso. Creo que sé por qué quería que leyes el libro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ve a sí mismo como Apolo y a él lo ve como a Dionisos. ¿Eso es todo? No seas pedestre, hombre, piensa un poco más. Dionisos es el dios del vino y de los excesos, del movimiento y la transformación. Es Pollock, salvaje, rebelde, borracho y sin ataduras, la propia experiencia en crudo. Apolo es el dios del límite, de los métodos, del orden. Es Rothko, intelectual, sobrio, rabínico, contenido, la experiencia fermentada por la contemplación. Él salpica pintura y usted la estudia. Él es Dionisos y usted es Apolo. Exacto, pero se te ha olvidado el asunto primordial. ¿Cuál? La tragedia. El asunto siempre es la tragedia. Para usted. ¿Crees que a los seres humanos se les puede catalogar tan fácilmente en personajes tipo? ¿Crees que las diversas vicisitudes y matices de la psique, trasladadas de generación en generación, pervertidas y enloquecidas a través de neurosis sociales y angustias personales, moldeadas por la fe y la falta de fe, pueden ser tan puñeteramente simples? Pollock es la emoción y Rothko es el intelecto. ¡Hala! No seas ridículo, hombre. Piensa más. Quizás sea como alguna de sus pinturas. Casi todo lo es. ¿En qué sentido? Pues el orden y el caos, la luz y la oscuridad coexistiendo en un mismo plano, palpitando hacia adelante y hacia atrás. También nosotros palpitamos, somos sujetos tanto de Dionisos como de Apolo, no de uno o de otro. Menguamos y fluimos como la pintura en sus cuadros.
El éxtasis dionisíaco en guerra con la contención de lo polimio. No, en guerra no. En guerra no. No, no es un conflicto realmente, es más bien una simbiosis. Se necesitan el uno al otro. Exacto, eso es. La pasión dionisíaca está concentrada, lo que la hace soportable, en la creencia de Dionisos hacia la forma. De hecho, la única razón por la que podemos resistir la aguda ferocidad de la emoción dionisíaca es porque tenemos el control y la inteligencia de Apolo. Sin ella, la emoción nos abrumaría. Por eso estamos siempre latiendo hacia adelante y hacia atrás, de mito a mito. Claro. Y la vida perfecta estaría siempre perfectamente equilibrada entre los dos, para siempre sobre el fulcro, pero resulta que nuestra tragedia es que nunca podemos conseguir ese equilibrio. Vivimos todos nosotros, todo el tiempo, en un estado de perpetua disonancia. Deseamos la fría mentira de la razón, pero no la podemos soportar sin la cruda realidad de la emoción. Ay, buscamos atrapar lo efímero, lo milagroso y plasmarlo en un lienzo para parar el tiempo, pero lo mismo que un entomólogo clavando una mariposa, muere cuando lo intentamos. Somos idiotas por ser como somos los humanos, intentamos convertir el rojo en negro. Pero el negro siempre está allí, como en la repisa de Matisse. Sí, como la nieve tras la ventana, nunca se va. Y una vez atisbada es imposible no preocuparse por ella, porque los indicios de nuestra mortalidad están... Y sin embargo ahí seguimos, aferrándonos a ese pequeño trozo de esperanza, a ese rojo que hace soportable el resto. ¿O quién sabe si quizá menos insoportable? Eso fue exactamente lo que le pasó a mi amigo Jackson Pollock. Al final le fue simplemente insoportable. ¿A qué se refiere? A su suicidio. ¿Pero no se suicidó? Ah, ¿no? No, Jackson Pollock murió en un accidente de coche. Un hombre pasa años bebiendo, día tras día, machacándose. Y entonces, un día coge un descapotable y se pone a correr por esas estrechas carreteras comarcales como un lunático. Ya me dirás si eso no es un suicidio, aunque sea con desgana. Cuando yo me suicide no habrá ninguna duda al respecto. No habrá coches boca abajo en las cunetas, misteriosos. Ni preguntarse si lo hizo o no lo hizo. Es que me da dolor de cabeza de tan aburrido. ¿Cuándo se suicide? ¿Qué? ¿Ha dicho cuando me suicide? No, no he dicho eso. Sí que lo ha dicho. No, has oído mal. Te diré una cosa sobre tu héroe Jackson Pollock. Ese hombre realmente se enfrentó a su tragedia. La enfrentó mientras pudo y después, cuando no pudo más, intentó dar marcha atrás en la vida, pero ¿cómo iba a poder? Era Jackson Pollock. ¿Cuál era su tragedia? Se hizo famoso. No me sea simplista. Bueno, se le fue la musa, se cansó de su forma, se cansó de sí mismo. En fin, elige la que quieras, pero al final lo que le pasó es que dejó de creer que hubiera seres humanos reales que vieran sus obras. ¿Pero cómo puede pasar de eso a un hombre? Mejor será que te preguntes cómo es posible que algunas veces no pase. Ya, pero me refiero a que era un artista, salió en la revista Life, era famoso, tenía sí. Dinero, era joven. Ese es el problema, precisamente. Era un idiota de Wyoming que sabía pintar. Y de repente se convierte en un producto, era Jackson Pollock. Déjame que te diga que fue ese descapotable lo que le mató, pero no porque chocara, no, sino porque existía. ¿Qué coño hacía Jackson Pollock con un descapotable? O sea que ahora los artistas deben morirse de hambre. Pues sí, todos menos yo. ¿Qué le parece? Bien, a ver. Te había encantado Jackson. Era un verdadero chico de ciudad, un verdadero bohemio. Para él no había horarios, créeme. Todas las noches eran salir y beber y jugar y bailar y pelear hasta el amanecer. Ay, era realmente lo que todo el mundo pensaría que es un artista, el anti-Rozco. Aún en sus horas más bajas le seguías queriendo y le querías porque amaba tanto el arte. Él pensaba que importaba, ¿entiendes? Pensaba que la pintura era importante. ¿No se te para el corazón ante algo tan conmovedor? ¿Cómo podría no terminar en tragedia algo así? Goya dijo, tenemos arte para no morir de la verdad. Pollock vio algo de verdad, pero ya no tenía arte que le protegiera. ¿Quién podría resistir algo así? Caminaba la semana pasada hacia mi casa cuando vi a una pareja plantada delante de mi ventana
Ella se volvió hacia él y le dijo, ¿de quién serán todos esos rozcos? Así, como si fuera un nombre. Un producto. Rozcos. Sí, sí, un cuadro de esos sobre la repisa. ¿Un qué? Un cuadro sobre la repisa, uno de esos cuadros destinados a convertirse en decoración. Te vienen y te dicen, oiga, ¿no tendría usted algo en amarillo? Porque mi rinconcito del desayuno es naranja. O en verde espuma de mar. O en siena tostada. O lo que es peor, ¿no podría usted recortarme el lienzo para que quepa exactamente sobre el aparador? O alguna viene y te dice, debo tener un cuadro porque mi vecina, esa zorra advenediza, tiene uno. Es más, como ella tiene uno, yo tengo que tener tres. O alguien que te dice, tengo que tener uno de esos cuadros porque el New York Times dice que debería tener uno de esos cuadros. O alguien dice que el New York Times dice que debería tener uno de esos cuadros porque ¿quién tiene tiempo de leer? Ah, pero no me obligues a mirarlo, por Dios, es muy deprimente. Todos esos cuadros borrosos. Oh, por Dios, mi hijo de 5 años lo haría mejor en la guardería. Ese hombre es un fraude. Y aún así lo compran. ¿Por qué? Pues porque es comprar clase. Porque es joder a la vecina. Porque es más barato que un polo. Porque hace juego con la lámpara. Porque es decoración de interiores. En fin. Por cualquier cosa menos por lo que es. Bueno. ¿Vamos por el lienzo? Sí. ¿Bien?
Creo que valdrá, ¿tú qué piensas? ¿Me dice a mí? ¿Quiere que le conteste? Pues claro, ¿quién si no? Es una buena base, es una buena preparación. Parece que es suave, lisa, ¿no? Bueno, ya veremos cuando se seque, entonces podré empezar a pintar. ¿De verdad le importa lo que piense? En absoluto. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nada. No, pero ¿qué te pasa? Me recuerda algo, el color, es... ¿Qué? Sangre seca. Cuando la sangre se secó, se volvió más oscura en la alfombra, en las sábanas, en la cama. ¿Qué sábanas? ¿Qué cama? En la cama donde murieron mis padres. Recuerdo que me sorprendió que el color se volviese más oscuro al secarse la sangre. Y es... ¿Qué fieles pasó a tus padres? No, no, pues no hablar de eso. Sí, sí que quieren. Fueron asesinados. ¿Que fueron asesinados? Sí. ¿Cuántos años tenías? 7, fue en Iowa. ¿Y qué pasó? Si le soy sincero, no lo recuerdo muy bien. Sí que lo recuerdas. Recuerdo que... Recuerdo que me desperté y lo primero que vi fue la nieve. Tras la ventana. Estaba feliz de que hubiese nevado porque era invierno. Vacaciones, sábado, podría salir a jugar con el trineo. Mi padre me llevaría a jugar con el trineo. A mí y a mi hermana. Pero no olía nada y eso era raro porque mis padres deberían estar ya despiertos haciendo el desayuno. Me puse las zapatillas, que eran del tipo ese que son como mocasines. Y bajé el recibidor. Y... Recuerdo que hacía mucho frío. Alguien debió dejarse una ventana abierta. Entonces vi a mi hermana en el recibidor, de pie mirando hacia la habitación de mis padres. La puerta estaba abierta y mi hermana estaba de pie sobre un charco de pis. Entré en la habitación y lo primero que vi fue la nieve. Todavía puedo jugar con el trineo. Pensar en eso en ese momento, ¿no? Entonces vi la sangre salpicando la pared y la cama y... Ladrones, fue lo que me dijeron, al menos dos. Yo no sabía lo que había que hacer, así que me quedé mirando. Entonces pensé que no quería que mi hermana siguiese mirando. Me di la vuelta, la empujé y cerré la puerta y vi el picaporte con sangre. Rojo. ¿Qué pasó después? Pues... fui a buscar a unos vecinos y ellos llamaron a la policía. ¿Qué fue de vosotros dos? El Estado se encargó de nosotros. Hogares de acogida. La gente fue amable en realidad. Nos mantuvieron juntos, aunque nos hicieron dar muchas vueltas y nunca tuvimos raíces, pero... Ahora ya está casado con un funcionario de Hacienda o algo así. No teníais raíces, claro. No, nunca pertenecimos, nunca tuvimos un lugar. ¿Cogieron a los individuos que lo hicieron? A veces hago dibujos de ellos. ¿Dibujas a los hombres que mataron a tus padres? El aspecto que imagino que tendrían. ¿Qué es? ¿Cuál? Normal. Bueno, cuando yo era pequeño allá en Rusia, también vi a los cosacos despedazar y trocear a la gente. O creo que lo recuerdo, o a lo mejor es que me lo han contado, no sé, es que a veces me gusta ponerme dramático, es difícil de decir. ¿Cuántos años tenía cuando vino? 10. Fuimos a Oregón, al gueto, junto a los demás judíos, charlatanes y pensativos. Entonces era Markus Rothkovich. Sí. ¿Se cambió de nombre? Mi marchante decía que tenía demasiados judíos en cartera, así que Markus Rothkovich pasó a ser Mark Rothko, y ahora ya nadie sabe que soy judío. ¿Puedo hacerle una pregunta? Puedo evitarlo. ¿De verdad le da miedo el negro? No. Me da miedo la ausencia de luz. ¿Como si estuviese ciego? No.
como si estuviera muerto. Ya, pero usted equipara al negro con la muerte. ¿No lo hacemos todos? Se lo pregunto a usted. Equiparo el negro con la ausencia de fuerza vital. Porque el negro es oscuridad y declive. Porque el negro es el opuesto al rojo, no en el espectro, pero sí en la vida real. Me refiero a la pintura. Pues entonces habla de pintura. A ver, en sus cuadros, los colores brillantes son el elemento dionisíaco, ¿no? Conservado a raya por estrictas formas geométricas, que son el elemento apolíneo. Esos colores vivos representan su fuerza vital, sus ganas de sobrevivir. Pero si el negro se traga al rojo, pierde ese exceso, esa extravagancia. Entonces, ¿qué le queda? Y créeme cuando te digo que a medida que te haces mayor, esos colores se van perdiendo. En la paleta se desvanece y te apresuras a ir detrás de ella antes de que se vaya del todo. Ya, pero si el negro se traga al rojo, tiene orden sin contenido, matemáticas sin números, nada más que cajas vacías y áridas. Pero... se va a enfadar. ¿Yo? Seguro. ¿Y? Solo creo que equiparar el negro con la muerte es una noción un tanto anticuada, algo romántica. Ah, romántica. Quiero decir, no honesta. ¿De verdad? Ambos sabemos que el negro no es más que una herramienta, como el ocre o el magenta. Verlo como algo malévolo es casi como una extraña suerte de antropomorfismo cromático. ¿En serio eso crees? ¿Qué me dices de ver el blanco como sinónimo de muerte? Por ejemplo, la nieve. Pero eso es totalmente diferente. Yo no construyo toda una sensibilidad alrededor de ello. A lo mejor deberías hacerlo. No creo que sea utilizar un trozo de tu vida, ¿por qué no? Eso no es la... A no ser que te dé miedo. Claro. No me da miedo. Entrar en todo ese blanco. No me da miedo, sería autoindulgencia. Ah, si tú lo dices. No todo en el arte tiene que ser psicodrama. Ah, ¿no? No. Ah, pues tú pintas a los individuos que mataron a tus padres. Pero no es todo lo que pinto. Pues a lo mejor debería serlo, entonces a lo mejor entenderías lo que es el negro. ¿Otra vez con lo mismo? Siempre. Vamos a ver, un hombre, un pintor envejece. Y su obra comienza a llenarse de negro. Es un cliché. Está deprimido. Teme a la muerte. Está perdiendo su toque, está perdiendo relevancia, está diciendo adiós. Sí. Es un cliché excepto cuando no lo es. Pero no es verdad. Ahora sabes lo que es verdad. Mira a Van Gogh. En sus últimos trabajos, sí. Pinta los azules y los amarillos más increíbles conocidos por el hombre y luego va y se pega un tiro. O Matisse. Sus últimos cuadros no son más que grandes golpes de colores primarios. Claro, y tú admiras esos colores. Absolutamente. ¿Y por qué? A ver. Bueno, Matisse estaba muriendo, sabía que se estaba muriendo, pero todavía era Matisse. Incluso cuando estaba demasiado enfermo para coger un pincel, utilizaba tijeras para hacer collages. Nunca se rindió. En su lecho de muerte seguía organizando los patrones de color del techo. Tenía que ser quien era. Ah, y me llamas a mí romántico. ¿No puedes hacerlo mejor? Matisse, el héroe moribundo, apurando su último estertor agónico para hacer esa obra de arte final. O Jackson Pollock, el hermoso joven maldito, muriendo como Chatterton en su clásica postura de pietad. ¿Eh? O Van Gogh, por supuesto, Van Gogh, el que se menciona en cualquier ocasión. Van Gogh, el símbolo ubicuo de cualquier cosa. Insultas a todos esos hombres reduciéndolos a tus propios estereotipos de adolescente. Lidia con ellos, sí, discute con ellos siempre. Pero no pienses que les has entendido, no pienses que les comprendes, porque están por encima de tus posibilidades. Prueba a vivir con ellos toda la vida. Vive con ellos toda la vida y entonces quizá puedas atisbar un pequeño trozo de su profundo dolor. Hasta entonces, respeta su grandeza en silencio. El silencio es tan exacto. Necesitamos café, ¿le importa si sale? Vete. Espera, espera. Espera. En la Galería Nacional de Londres hay un cuadro de Rembrandt titulado El festín de Baltasar. Es una historia del Antiguo Testamento, del libro de Daniel, bueno, en fin. Baltasar, rey de Babilonia, da una fiesta en su palacio y en ella él blasfema. Y entonces aparece en una mano divina que pinta en la pared unas letras de advertencia, unas letras en hebreo. En ese cuadro, las palabras resaltan contra el lienzo oscuro como si fuera algo milagroso, algo divino. El hebreo de Rembrandt era atroz, como te puedes suponer, pero escribió Mene, mene, tekel ufarsin.
Pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. Eso es lo que el negro significa para mí. ¿Qué es para ti? De esa basura insustancial y superficial y desechable. Es el mismo lugar sagrado de Kooning, de Motherwell, de Pollock, de Smith, de Barnett Newman y de... ¿Y qué música es esta? Chet Baker. Justo cuando pensé que el día no podía ir peor. Es jazz. Cuando pagues el alquiler podrás poner los discos. Bueno, ¿y qué le pareció la exposición? Esos artistas jóvenes están intentando matarme. Es un pelín exagerado. Pero verídico. ¿Crees que Jasper Johns intenta asesinarte? Sí. ¿Y Frank Estela también? Sí. ¿Robert Rosenberg? Sí. ¿Roy Lichtenstein? ¿Ese cuál es? ¿El de los cómics? Ese también. ¿Y Andy Warhol? Hablas igual que un viejo. Es que soy un viejo. No es tan viejo. Hoy soy un viejo. Lo que tú digas. Lo que yo digo es que los artistas de mi generación, los que salieron a la vez que yo, teníamos una cosa en común y es que entendíamos la importancia de tomar las cosas en serio. Eres la leche. ¿Qué? Ya me has oído. ¿Quién me has dicho? ¿Quién eres tú para asegurar que no se toman en serio su trabajo? Solo tienes que verlo. Ya lo he hecho. Pero no como miras las cosas habitualmente, como un adolescente ansioso. Ya lo he hecho. Bueno, ¿y qué has visto? Este momento, el ahora. ¿Sí? ¿En todas esas banderas, esos cómics y esas latas de sopa? Este momento, el ahora y un poco del futuro. Y eso es bueno. No es ni bueno ni malo, sino lo que la gente quiere. Eso es justamente el problema. O sea que ahora el arte no debe ser popular en absoluto. No, no debería ser solamente popular. Quizá no te guste, pero hoy en día hay tanta gente emocionada por Frank Estela como por Mar Rozco. Eso es una estupidez. Yo no lo creo. ¿Quieres que te diga cuál es el problema de esos pintores? Es justamente lo que tú has dicho. Que pintan para el ahora, para el momento. Y eso es todo. Es el arte del momento, del zeitgeist. Pero es completamente desechable, completamente superficial, como los Kleenex, como tal. Como las de sopa, como los cómics. ¿De verdad crees que Andy Warhol estará colgado en los museos dentro de 100 años? Con Bruegel. ¡Con Rozco! Pero eso es porque las galerías harían cualquier cosa por dinero.
plegarse a cualquier gusto, incluso al más deforme. Pero eso es negocio, amigo mío, eso no es arte. ¿Te cansas nunca de decirle a la gente lo que es el arte? No, hasta que me escuchen. ¿Me lo vas a enseñar tú? ¡Ande y que te den! Estás furioso porque los bárbaros están a las puertas. Pero mira tú por dónde, la gente parece que le gustan los bárbaros. Pues claro que le gustan. Pero si ese es el puto problema. ¿Quieres que te diga lo que le gusta a la gente? A la gente le gustan los colores brillantes, le gustan las cosas bellas, las cosas bonitas. Por Dios bendito, cada vez que alguien dice que uno de mis cuadros es bonito, es que me dan ganas de vomitar. ¿Qué hay de malo en que un cuadro sea bonito? Ah, bueno, bonito, mono, agradable, estupendo, todo es así hoy en día, todo es estupendo. Nos ponemos la nariz y la capa de plástico y nos resbalamos con la piel de plátano. Y la televisión nos entretiene todo el día. Todo es estupendo, todo es reír sin parar. ¿Cómo te ha ido el día? Estupendo. ¿Cómo estás? Estupendo. ¿Cómo está? ¿Cómo está la cena? Estupenda. ¿Cómo ves el cuadro? Estupendo. Bueno, pues permíteme que te diga que no todo es estupendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? En conflicto, abrumado, perseguido, incomprendido, maldito. No estoy estupendamente. No estamos estupendamente. Estamos todo menos estupendamente. Mira esos cuadros, míralos, mira. Mira, ese rectángulo marrón es una abertura así como el vano de una puerta, pero también es una boca que deja escapar un grito silencioso de algo primitivo y feroz y enloquecido y real. No es bonito, no es estupendo, pero es real. Es un gemido de éxtasis, algo divino o maldito, algo inmortal, está más allá de mí y de la hora. No es un cómic, no es una lata de sopa. Sea lo que sea, no es bonito y no es estupendo. Escucha, estoy aquí para pararte el corazón, ¿entiendes eso? Estoy aquí para hacerte pensar. No estoy aquí para hacer cuadros bonitos. ¿Sabes qué es eso mismo, lo que dijeron los cubistas? En el momento en el que los pisoteaste hasta aniquilarlos. Eso era... De verdad que es trágico volverse superficial durante tu propia biografía, ¿no es eso? El hijo debe matar al padre. Respetarle, pero aniquilarle, ¿no es eso lo que dijiste? Vosotros fuisteis los chicos que acosaron a los surrealistas y a los cubistas y desde luego que lo disfrutasteis. Y ahora ha llegado vuestro momento y no queréis marcharos. Bien. Pues mutis por el foro Rozco, que el pop art ha aniquilado al expresionismo abstracto. Solo deseo que ellos tengan un espíritu más amable que el vuestro y os permitan un poco de dignidad mientras desaparecéis. ¡Míralos bien! ¡Son el último estertor de una raza moribunda! ¡Futilidad! Pero no te preocupes, siempre puedes firmar menús por dinero. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes dónde vivo? ¿Qué? Que si sabes dónde vivo, aquí en la ciudad. No. El Uptown, el Downtown, Brooklyn. No. ¿Sabes si estoy casado? ¿Qué? Que si sabes si estoy casado, si estoy conociendo a alguien, si soy gay, algo. No, no, ¿por qué debería, no? Llevo trabajando aquí 2 años. 8 horas al día, 5 días a la semana y no sabes nada de mí. Pero... ¿Me has invitado alguna vez a cenar, a conocer tu familia? ¿Yo? Tu... Sí. Pero... ¿Sabes que soy pintor, no? Lo supongo. No, contesta, ¿sabes que soy pintor o no? Sí. ¿Por qué nunca me has pedido que te enseñe mi trabajo? Porque tú eres un empleado. El que importa aquí soy yo. Todo lo que importa aquí soy yo. Y si no te gusta, te largas. Ah, ¿con qué es ese problema? Papá no le ha dado una palmadita en la espalda hoy al niño. Mamá no le ha dado un abracito. ¡Basta! ¡No me culpes! ¡Basta! ¡Yo no les maté! ¡Búscate un psiquiatra y ve a lloriquearle a él! ¿Eh? Tu constante necesidad de atención me aburre. ¿Que te aburre? ¡Sí, me aburre! ¡Que te aburre! ¡Sí! ¡Me va a ganarte la vida trabajando para ti! ¡El constante monólogo, monólogo, monólogo! ¡Jesús bendito, es que no se va a callar nunca! ¡De titánica autosuficiencia de este hombre! Dios, te quedas ahí plantado intentando parecer profundo, pero en el fondo no eres más que un vanidoso abusón. Con tus aires de grandiosa importancia y tus conferencias y tus aires y tus... Vamos a mirar otra vez el puto cuadro, pero nada de pintar, no, solo mirar. ¡Cristo bendito! ¡Esa vanagloria! ¡Esa presunción! No me imagino a ningún otro pintor en la historia que haya intentado con tantas ganas ser significativo. A ver si te enteras de que no todo tiene que ser tan jodidamente importante todo el rato. Que no todos los cuadros tienen que abrir de las entrañas y exponer tu alma. No a todo el mundo le gusta el arte que duele de verdad. A veces no quieres más que un puto bodegón o una lata de sopa, un puto cómic. Algo que aprenderías si te deshicieses de este submarino herméticamente sellado que te has montado aquí.
sin luz natural, porque la luz natural no es lo suficientemente buena para ti. Pero claro, es que nada lo es. Ni siquiera la gente que compra tus cuadros. Los museos no son más que mausoleos, las galerías las llevan chulos y timadores, los coleccionistas de arte son abominables, advenedizos. Entonces, ¿quién es lo suficientemente bueno para poseer tus cuadros? ¿Hay alguien? O quizá la pregunta sea, ¿hay alguien lo suficientemente bueno para contemplar tus cuadros? Ah, es eso, ¿no? Todos hemos sido pesados en la balanza y hallados faltos. Dices que te has tirado toda la vida buscando seres humanos reales. Gente que pueda mirar tus cuadros con compasión, pero en el fondo no crees que esa gente exista ya. Has perdido la fe y con ella la esperanza, y así el negro se traga al rojo. Amigo mío, no creo que reconocieras a un ser humano aunque lo tuvieras justo delante de tu cara. Olvídalo. No te rindas tan fácilmente. Va, esto no es un juego. Me deprimo cuando pienso en cómo la gente va a mirar mis cuadros, si van a ser desagradables con ellos. Vender un cuadro es como enviar a un niño ciego a una habitación llena de cuchillas de afeitar. Nunca le han herido y no sabe lo que es una herida. Y... por eso, de alguna forma intenté que estos fueran menos vulnerables, más robustos. Incluso les di algunos tonos de tierra para aportarles fortaleza. Y además, son una serie, se tendrán los unos a los otros para protegerse y cuidarse. Y lo más importante de todo es que irán a un lugar pensado especialmente para ellos. Un lugar de reflexión y seguridad. Un lugar de contemplación. Sí. Un lugar sin distracciones. Sí. Un lugar sagrado, una capilla, sí. El restaurante Cuatro Estaciones. No lo entiendes, no lo entiendo. Es un restaurante de moda en un rascacielos propiedad de una corporación megamillonaria. ¿Qué es lo que no entiendo? No entiendes mi intención. Mi intención es inmaterial. A menos que quisieses estar toda tu vida alrededor de tus cuadros dando conferencias, algo que probablemente disfrutarías mucho. El arte tiene que hablar por sí mismo, ¿no? Sí, es verdad. Solo quiero que admitas tu hipocresía. El gran sacerdote del arte moderno está pintando un mural para el templo del consumo. Tú despotricas contra la comercialización del arte, pero ¡ah, amigo, coges el dinero! Pero yo te decía, por supuesto que puedes tratar de engañarte, pensando que estás construyendo un lugar sagrado, de arrebato contemplativo, pero en el fondo, no estás más que decorando otro salón de los superricos. Y todo eso... no es más que el cuadro sobre la repisa más caro del mundo. ¿Por qué crees que acepté esta comisión? Porque halagaba tu vanidad. ¿Pero en qué sentido? Pues podrían habérselo encargado de Kooning, pero te lo encargaron a ti. Es la comisión más ostentosa desde la Capilla Sixtina. No entré en esto por capricho, lo sabes bien, lo pensé mucho. Vamos, no me jodas. Sí, claro que halaga mi vanidad, también soy un ser humano. Pero aún así dudé, y con tus mismos argumentos. ¿Es corromperse? ¿Es ceder simplemente a los caprichos de la burguesía? ¿Debería hacerlo? Todavía pienso en el aspecto que deberían tener mis murales cuando viajo a Europa, ¿sabes? Estuve en Florencia, en la biblioteca medicea de Miguel Ángel. ¿La has estado allí? ¡No! Bueno, pues cuando vayas no te olvides de ver la escalera, que está un poco escondida. Es como una cripta, una especie de vestíbulo muy estrecho, pero que tiene tres pisos de altura. Miguel Ángel aceptó esa claustrofobia y creó falsas puertas y ventanas decoradas con ricos rectángulos marrones y rojos. Él consiguió justo el tipo de emoción que yo quiero para el Cuatro Estaciones, ¿entiendes? El visitante siente que está encerrado en una habitación donde todas las puertas y ventanas son ladrillo, de la que no puede salir y lo único que puede hacer durante toda la eternidad es darse de cabeza contra las paredes. Sé que ese sitio, ese lugar es donde los bastardos más ricos de Nueva York irán a comer y a pavonearse, y espero arruinarles el apetito a cada hijo de la gran puta que vaya a alimentarse allí. ¿Y si te ha ocurrido mencionarle eso a la gente de Seagram? Oh, sería un honor que devolvieran mis murales, pero no lo harán. ¿Quieres un trago? Sí. No sé, Jonas. ¿Qué? No sé si te creo. ¿Si me crees sobre qué? Sobre ellos. Sobre ese malévolo plan tuyo. El viejo león aún tratando de rugir, de ser relevante, de apuñalar a la burguesía, no me cuadra. ¿Es demasiado romántico para ti? No. Es demasiado cruel para ellos, no les harías eso. Tus cuadros no son armas.
No lo reducirías de ese modo. Quizá empezaste el encargo pensando así, pero luego el arte ocurrió. Es inevitable, es lo que haces. Te equivocas. Su poder trascenderá el sitio donde los cuelguen. Unidos, trabajando al unísono, moviéndose a la vez, susurrándose los unos a los otros, crearán un lugar. ¿Crees que me engaño? ¿Crees que todo esto es un autoengaño monumental? Respóndeme. Respóndeme. Sí. Estoy despedido, ¿verdad? Despedido. Es la primera vez que me doy cuenta de que existes. Fui al Cuatro Estaciones ayer. Fui a cenar allí. Después de lo que hablamos ayer, fui allí a cenar. Yo ayer todas las semanas dije, bueno, tendré que ir a ver cómo va. ¿Y? Pues mira, entras por la 52 y subes 4 peldaños para llegar al restaurante y oyes el comedor antes de verlo. El tintineo de los vasos y de los cubiertos. Y el ruido de las voces. Más opaco aquí, pero más nítido a medida que te acercas, ¿sabes? Es como... como un ruido desesperado, como... como de alegría forzada cuando te ponen una pistola en la sien, ¿sabes? Y entonces... entras... y te sientes un pordiosero. Demasiado gordo. Demasiado judío para semejante sitio. Das tu nombre y una guapa camarera te mira como diciendo, sé quién eres y no me impresionas, aquí tenemos millonarios, amigo. Y entonces chasquea los dedos y viene el metre, que chasquea los dedos para que venga el jefe de camareros, que chasquea los dedos para que venga el camarero, que te lleva a través de toda la multitud hasta tu mesa. Cabeceos de saludo, todo el mundo mira a todo el mundo todo el tiempo, como depredadores. Y entonces viene el tío del vino. El tío del vino que habla francés. Y tú te pones en evidencia porque evidentemente no lo entiendes. Y además a él no le importa. Y pides algo caro al tío del vino para impresionarle. Y el tío se da la vuelta para nada impresionado. Y entonces no puedes evitarlo. No puedes evitar escuchar lo que la gente dice de ti. Eso es lo peor. Chillidos de mono y risas de hiena. No es humano. Y todo el mundo es muy listo y todo el mundo mira y nadie mira nada y nadie piensa en nada. Y los tenedores y los cuchillos chocan y las palabras cortan y los dientes rechinan y chirrían. Y allí en ese sitio estarán mis cuadros para siempre. Me pregunto, ¿tú crees que me lo perdonarán alguna vez? Solo son cuadros. Apaga eso, ¿quieres?
Sí. Con el señor Philip Johnson, por favor. Marrasco al aparato. Philip. Soy Rosco. Oye, escucha, mira, quería decirte que estuve en el restaurante anoche y... Y cualquier persona que vaya allí a comer semejante comida por semejante cantidad no verá jamás un cuadro mío. Te devolveré el dinero y me quedaré con los cuadros. No, no te enfades, no te enfades, no quiero que te enfades. Lo siento, amigo, es así la vida. Te deseo mucha suerte. ¿Ves? Ahora sí que eres más Rosco. Sí, pero más pobre. Bueno, el dinero no te enriquece más. Pero ayuda mucho. Vamos a celebrar, no sé, hay que... Estás despedido. ¿Qué? Que estás despedido. ¿Por qué? Eso no importa. A mí sí. Deja si quieres tu dirección y te mando el finiquito, ¿sabes? Me debes una explicación. No te debo nada. Después de 2 años, ¿crees que me voy a ir así? ¿Qué querías? ¿Una fiesta de despedida? No, quiero un motivo. Ya te lo he dicho. Quiero un motivo. Eres demasiado dependiente. No me hace falta alguien tan necesitado. Desde los 7 años llevas buscando un hogar y esto no es un hogar. Y yo no soy tu padre. Tu padre está muerto, ¿te acuerdas? Lo siento, pero la vida es así. Venga, doctor Freud. Puedes hacerlo mucho mejor. ¿Por qué? Ya te lo he dicho. ¿Por qué? Porque no necesito una ayudante. Una mierda. Porque hablas mucho. Tú también. Porque tu gusto es repugnante. Una mierda. Porque estoy harto de aguantarte. Y una mierda. Porque tu vida está ahí fuera. Tu vida está ahí fuera. Tú tienes que salir y encontrar a la gente de tu generación y tienes que levantar el puño y hacer que te oigan. Tienes que hacerles mirar. Cuando yo tenía tu edad, lo del arte era una cosa solitaria, porque no teníamos padres, no teníamos galerías, no teníamos mecenas, no teníamos dinero, estábamos solos, pero fue una época maravillosa, porque no teníamos nada que perder y sí una visión que ganar, ¿me entiendes? De acuerdo. De acuerdo. Gracias. Haz algo nuevo. ¿Qué ves?